Fieles a los tres esposos, en la cárcel apresados, volvían de Puerto Plata. Era noche de noviembre, allá arriba en la montaña, por un camino al abismo, el tirano de la muerte seguía a las tres hermanas. Al dulce claro arroyo, con olor a junco y musgo, sombras, fantasmas, desvelos. Sin luz en aquel silencio, fueron inmoladas ellas. Sin socorro, sin defensa, cayeron las tres hermanas para levantarse luego en un caballo. De regreso con todas ustedes y recibimos a invitadas especiales, jóvenes actrices de nuestro país, señores, y vamos a hablar sobre que en esta obra nadie llora, por eso está con nosotras y bienvenidas a Entre Ellas. O sea, en esta obra de nosotras. Exactamente, nadie llora, a Roberlisa Pérez y Cintia Almonte, qué bueno que están aquí. Gracias por la invitación. Así es. Estamos muy contentas porque aquí no se llora. Así es. Yo te iba a preguntar si es una obra que nosotros íbamos a realizar aquí. Claro. Porque como nosotras nunca estamos llorando. Nos van a hacer un casting. Hablábamos justamente del empoderamiento que debemos tener las mujeres y me encantó el hecho de que esta obra está producida, dirigida y es exclusivamente mujeres. Actuada, gobernada, todo por mujeres. Así es. Bueno, la escribe una peruana que es dramaturga, se llama Mariana de Artaus. Y la dirige Ingrid Luciano, la producimos, bueno, estoy como productora yo y otro teatro que son Paloma y Karina Valdés, y la actúan Cintia Almonte, Paloma Palacios, Lubil González, Dalia Castro, o sea que todas somos mujeres. Pero ustedes son muy polifacéticas porque tengo entendido que aparte de actrices también son productoras. Claro. Bueno, sí, imagínate, uno tiene siempre que salir adelante, si claro. Tú quieres hacer tus proyectos, y no tiene quien te lo produzca, entonces tú aprendes y produces tus espectáculos. No, hay aparte, que hacer de todo. Es claro. Parte del empoderamiento que habla Yumilka, o sea, la mujer no se ha quedado estancada en que, bueno, yo voy a ser actriz y solamente me voy a quedar con los conocimientos que he adquirido, sino también, ¿por qué si yo puedo producir mi propia obra de teatro, por qué no aprendo también esta área?
Claro. Y las mujeres somos muy buenas en términos de organización, claro, de poner todo en orden, o sea que somos muy buenas productoras, la verdad. Y bueno, en el teatro independiente, generalmente los actores también hacen de producción o relaciones públicas. Relaciones públicas. Nos agenciamos todo en el teatro independiente. Cuéntenos que es algo muy bueno. ¿De qué se trata la obra? Bueno, la obra se llama En esta obra nadie llora y trata sobre 15 minutos antes de salir a escena, la primera obra de una directora. Y entonces se dan una serie de situaciones. De situaciones. Por ejemplo, hay una actriz que está muy nerviosa y le dice que se le va a olvidar todo el texto. Hay una que no le sirve el vestuario. Hay una que quiere llorar, pero su personaje no llora. Entonces, eso definitivamente no soy yo. No. No. Pues es un poco diva. Entonces, se quiere robar el ella. Quiere no, robar es ella. Show. Entonces es ella. Esto, pero mire, independientemente de todo, de que decimos que la mujer se está empoderando y que hace muy buenos trabajos, no es fácil trabajar nada más un equipo lleno de mujeres. O sea, ya lo dice porque ya nos pellizcas. No, en realidad no es la situación que se da aquí con nosotras. Muy raro, porque la mayoría de los casos es un poco caótico esta situación. ¿Cómo ustedes manejan esto? Nosotros nos reímos muchísimo en el proceso de montaje. Sí, pero hay un momento que dices, óyeme, tú me tienes cansada. No, no. Porque nosotros no decir la otra palabra, ¿verdad, Hermes? O mira, claro, o tú quieres que las cosas se hagan a tu manera y no puede ser así. O sea, en este grupo no se ha dado eso. Todavía no. Bueno, tenemos, están fingiendo. La mayoría tenemos mucho tiempo trabajando juntas, entonces ya como que más o menos nos conocemos. Okay. Sabemos para qué sirve una, en qué aporta la otra. O sea que nos sabemos dividir bien las tareas y dejamos como que cada quien las realice a su forma, porque tenemos la confianza de que va a ser así, de que va a ser resuelta la tarea en el momento en el que tiene que ser. Y bueno, eso, sí, a veces como que hay algunas intensidades. Hay pero, un punto. Pero, hay un punto. Eso es lo que emociona. Pero eso es algo muy normal, en realidad. Es como que es interesante también trabajar con mujeres. Yo creo que también tenemos que ir eliminando ese mito de que las mujeres son malas con ellas y que no son solidarias y que trabajar con mujeres. No es un mito. No es un mito. O sea, claro, se da mucho la situación, pero debemos ir eliminando esto, claro, porque debemos de colaborar con nuestro propio género. Sí. No debe haber estas riñas, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, por ejemplo, ustedes hacen su lluvia de ideas, toman las tareas que van a realizar, pero en algún momento no han estado en desacuerdo ustedes. Bueno, sí, en algunos momentos hay desacuerdos, sí, como en todos los grupos. Claro, porque siempre que hay que tomar decisiones, no es cierto que todo el mundo está de acuerdo. ¿Cuándo se estará presentando la obra? Se presenta el 5, 6, 12 y 13 de diciembre en la Sala La Dramática del Palacio de Bellas Artes. Esa es una salita que es nueva, un teatro experimental. ¿La van a estrenar? Sí. No, ya se ha estrenado con otras obras. Pero la obra sí. Pero la obra sí estará de estreno. ¿A qué hora? Lo interesante del montaje es que será en horario doble. Tenemos funciones a las 6:30 y a las 8:30, sábado y domingo. Puntuales. Porque ustedes cierran la puerta. Tienen que entender que si son dos presentaciones, tiene que empezar a la hora. Y el cupo es limitado. Como es una sala pequeña, es cierto, tiene un cupo limitado. Y son 250 pesos. Un regalo. Claro. Es por la Navidad. ¿En algún momento como realizar este tipo de actividades en las universidades, en los colegios? Porque es un precio muy asequible en realidad, pero en muchas ocasiones quizás no tienen la información de que estas mujeres están realizando este tipo de trabajos. Bueno, a la obra están invitados grupos de nosotras que también damos clases de teatro. Okay. Y hemos invitado algunos grupos para que vayan a la obra. Pero sí, quién sabe, en un futuro eso está en proyecto. Claro, y también trasladarse al interior. Que muchas veces quieren ver el talento de aquí. Y aprovechar y poder pues nutrirse del trabajo tan bonito que están haciendo ustedes, los distintos grupos de teatro, porque la verdad es que han estado trabajando fuertemente este año. Sí, eso también es como un sueño, hacer una gira. Se hizo ahora este año, pero patrocinada por el Ministerio de Cultura, porque es costoso irse a los pueblos a presentar una gira teatral, pero siempre ha sido como... Yo quiero hacer eso, pero hay que conseguir el apoyo. Bueno, pues vamos a hacerlo, como dicen por ahí. esa gira fue también, perdón, que interrumpa, con una obra hecha por mujeres, dirigida por una mujer que Isabel Spencer, que era la casa de Bernarda Alba, y la pudieron conocer en Bonao. Ah, yo tuve la oportunidad de, bueno, no fui actriz, pero estuve en el montaje de ¿Tú eres de esta actriz? Obra. No, yo estuve en una comedia, pero Bernarda Alba sí lo hicieron en otro equipo. Wow. Y estuvo muy chulo, en realidad. Mira, así pues así es. Toda dramática. En esta obra nadie llora. Exactamente.
Vamos a invitar a todos nuestros amigos y amigas a que acompañen a las chicas los días 5 y 6 y 12 y 13 en la sala de la dramática del Palacio de Bellas Artes. La obra, ¿cómo es que se llama? En esta obra nadie llora. Me encanta ese título. Yo sé que las productoras se van a sentir muy identificadas porque este tipo de situaciones que ustedes reflejan en la obra, ¿a qué productora no se le dio en su primer, bueno, y en cada obra que claro, se presenta? Siempre hay un sustituto. Siempre hay una persona que le dan unos ataques de pánico. Hay otra que dice, mira, el vestido hoy no me sirve. ¿Y qué fue? ¿Desayunaste más? Un CD que se desaparece. Claro. Ay, Dios mío. Terrible. Sí. O una luz no funciona, los micrófonos, algo sucede, pero sí. Tiene que pasar y se van a sentir sumamente identificados. Así es, se ven muchísimas cosas. Chicas, muchísimos éxitos. Gracias por habernos acompañado. Gracias y a ustedes quédense ahí. Vamos a una pequeña pausa. Cuando regresemos tenemos más. Quiero que hablemos seriamente. Creo que debemos buscar ayuda. Esto no puede seguir entre insultos, miedos y maltratos. Tú no has respetado la orden de alejamiento. Es tiempo de que cada uno siga su camino. Si me quieres, no me dañes.